disculpen un poco porque he venido un poco achatoneada en la baliza y no estoy bien peinada. ¿Ahora estoy mejor? Bueno, esta que pronto van a ver es mi madre. Es mi madre, sí, porque los títeres, aunque ustedes no creen, tenemos madre. Y se llama Silvina Reinaudi. No le haga preguntas muy difíciles, porque anda medio mal de la cucusa, porque se ha puesto un poco viejita. El problema de los titiriteros es que los títeres seguimos jóvenes y los titiriteros por ahí, no digo nada, pero menos jóvenes se ponen. Entonces, los saludo, estoy muy contenta de estar en Boxados. Disculpen si estoy despeinada y los voy a dejar con la señora que es mi madre. Hasta luego. Yo creo que lo más valioso en relación con el aprendizaje de uno en relación a los chicos y de los chicos en relación a uno es el aprendizaje de encontrar un momento de libertad, por ejemplo, en el juego. Yo trabajo obviamente con títeres que uno los relaciona demasiado con un juguete, aunque no son toda una disciplina y una disciplina seria. Pero yo creo que justamente lo que tienen es esta cosa de libertad, de juego, de humor, que me parece que ayuda mucho a relacionarse y a entender qué es la infancia y en qué se diferencia. Los que trabajamos para chicos solo podemos hacerlos a partir de seguir siendo un poco chicos, y cuando uno habla con chicos, son muy inteligentes, que entienden mucho más que lo que uno dice, y cuando habla con adultos que lo entienden es porque los adultos, esos adultos también siguen siendo un poco niños. Yo creo que el desafío más grande que tiene la infancia hoy en la Argentina y te diré en el mundo, es comer, desarrollarse, sobrevivir, ser tratados igualitariamente. De pronto, hoy en la Argentina es muy difícil hablar de un niño en general, porque hay una enorme cantidad de infancia que uno la ve cotidianamente carente de las cosas básicas, que desgraciadamente hasta hace muy poco creo que tenían. Entonces, también entiendo que este lugar nuestro de trabajo y de pensamiento es un lugar de resistencia, y de resistencia para que las cosas cambien. Cuesta un poco pensar que estamos en este lugar que es tan hermoso, tan bien tratado, donde nos encontramos con una bienvenida y con una cantidad de compañeros, incluso conocidos, llenos de afecto y de cariño, porque yo, que soy una mujer muy grande ya y que hace muchos años que trabajo en esto, para prepararme, para contar mi mirada sobre la infancia y para mostrar lo que hago y cómo lo hago para venir acá, me puse a pensar una cantidad de cosas. Y a esta altura de mi oficio y de mi carrera, creo que para venir acá pensé cosas nuevas. Y pensé cosas nuevas en el medio de este desafío que tenemos de incorporar incluso las nuevas técnicas, porque si no yo no estaría hablando en este momento y sintiendo que esto que estoy diciendo se va a multiplicar. Y esto es muy importante, sino cómo con esto ayudamos a que realmente haya un camino, como se dijo hoy en la presentación de estas jornadas, un camino ancho y hermoso y luminoso, pero para todos. Porque si hay uno que queda fuera del camino, yo no lo quiero. ¿Cómo me queda la luz? Excelente.
¿Se me ven bien los ojos? Sí. Porque no sé si ustedes sabrán que yo soy un perro. Pero soy un perro parlante y aparte triunfante. Y entonces estamos muy contentos de estar acá con todos los amigos. Que espero que conviden algo, eso sí. Porque bueno, siempre es bueno, aparte de pensar comer. Y entonces quiero hacer un saludo muy grande para Posadas, para todos los misioneros, y un beso. Así. Buenas tardes.